Hola amigos de Reality Chismes y Más. Bueno amigos, el día de hoy de Nextatlón fuimos testigos de cómo Evelyn fue la ganadora de la Ruta Tokio ante la sorpresa de los Pato K, que pretendían seguir ganando la mayor cantidad de veces posibles, cosa que en esta ocasión le resultó imposible a Sudi, ante la fortaleza de la chica azul que hasta ahora se destaca entre sus compañeras de equipo. Además, el equipo de héroes fue el ganador por la fortaleza con un marcador bastante contundente. Y bueno amigos, ya en el avance todos nos quedamos en shock al escuchar las aseveraciones de la tía Cassandra, a la que acusan, por cierto, de no cumplir años en Hexatlón, porque de su temporada esta sigue en sus 29 años. Y bueno, el caso es que MVP, como la llaman, asegura que en su equipo alguien está jugando sucio y en colaboración con una roja. Y bueno, se refiere a Evelyn. Ella supone que al pasar y competir con Mati, la roja se deja ganar y le regala puntos. Así que Cassandra no se cansa de repetirlo a la espalda de su compañera, lo cual desde ahí es malo porque no consideró la opción de exponerlo en su equipo, el cual hasta ahora se venía viendo bastante contundente y sólido. Pero con esto ya se nota la presión interna del equipo ante las pocas semanas que quedan de competencia en Hexatlón. Y bueno, realmente así como existe esta queja de Cassandra, también hubo otras de Evelyn y sus compañeras, que fue que varias semanas Cassandra optaba por ir solamente contra las mujeres nuevas o débiles del equipo rojo, según ella para asegurar punto, cuando en realidad era para no afectar mucho su porcentaje, el cual siempre se iba abajo ante los duelos con Mati, que hasta ahora Mati ha demostrado ser la mejor. Así que bueno, realmente pienso que los comentarios de Cassandra no tienen sentido y esperemos que ojalá Mati y Evelyn pronto se enteren de su drama y se defiendan. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.